Hola, muy buenas noches. Hoy día es 27 de mayo del año 2021. Este es nuestro segundo año transmitiendo por la web directamente. Como todo el planeta, estamos sometidos a las restricciones de la pandemia de COVID-19,
Pero afortunadamente hemos tenido la gran suerte de contar con una cantidad de autores que están dispuestos a reunirse a través de esta pantalla y que se han esforzado en hacer que sus presentaciones y su conversación con el público sea lo más humana, cálida y también presente. De alguna manera, estas instancias están redefiniendo la palabra presencia. Y hoy día tenemos con nosotros a Mercedes Ruffé. Mercedes, ella es una autora principalmente en el ámbito de la poesía, también es investigadora, académica, publica artículos. Y a mí, bueno, lo que me interesa mucho de Mercedes, y este es un defecto, una desviación profesional mía, es justamente su preocupación por la traducción. Y dentro de la traducción, ella se ha enfocado en culturas nativas norteamericanas, y en ese caso tenemos una afinidad común por las voces poéticas nativas. Y eso lo encuentro muy interesante para mí, y espero con el tiempo, al menos con estos breves minutos de presentación que les voy a hacer, espero también entusiasmarlos sobre la mirada de Mercedes Roffé. Haré una pequeña presentación que tiene que ver más bien con su poética. Voy a jugar un poco con su poética más que hacerles la lectura de un currículum. Entonces, les voy a hablar sobre el nombre de Mercedes Roffé. Y les digo que el nombre de Mercedes Roffé es también una imagen. En el año 2016, Mercedes Roffé publicó con la editorial Vaso Roto el poemario Diario Ínfimo. Son poemas inscritos bajo una fecha, anotados como entrada de una bitácora. Al mes de mayo, un día 27, exactamente como hoy, le corresponde el siguiente poema: De ver la luz, cegar, cegar, de ver tanta carroña. Los cuervos, sin embargo, son lustrosos y bellos. Poca muerte digna de sus picos agudos. La verdad es que le llamo poema a esta entrada, pero en realidad es de esos libros que es solo un gran poema que se organiza en fragmentos que corresponden a una jornada. En ellos aparece la ciudad, comentarios del entorno, pero siempre guiados por la composición, a veces de la luz, otra de colores, la mayoría de las veces una composición de una imagen externa que es un mapa para el interior del hablante, como si la voz necesitase nombrar y rebotar en lo que llama, en lo que identifica el ojo para armar una vista de la borrasca interior. Escribir no es lo mismo que inscribir. Usé esa segunda palabra hace un minuto en el párrafo anterior. No es un error. Lo hice como un golpe a una lámina de cobre, como un daño y una intención estética a la vez. Escribir y inscribir no es lo mismo. El primer verbo es una imagen, un trazo que dibuja la palabra. El segundo, en cambio, tiene que ver con un puño seco en la memoria, en un discurso, en una disciplina. La inscripción tiene una afectación épica, quiere acuñar un bajo relieve en papel o piedra, en lo que pueda fijar la oralidad de un recuerdo colectivo. Se puede escribir sobre lo inscrito, pero esto no es el reflejo del otro, ni tampoco su anverso. Su diferencia esencial, ya lo dije, es que la escritura es ante todo un dibujo y la letra, por consecuencia, una imagen. Acerca del nombre, porque debiera haber comenzado por ahí, por el nombre, pero esos cuervos de Mercedes me atraparon antes con su belleza y apetito por la muerte. Quizás ese es el vínculo con lo que estoy por decir. Acerca del nombre, Christa Wolf dice lo siguiente al inicio de su libro Medea. Pronunciamos un nombre y como las paredes son permeables, penetramos en su época. Encuentro deseado desde el fondo del tiempo responde a nuestra mirada. Wolf sigue con la pregunta que es el espinazo de su obra. ¿Infanticida?
Quisiera retroceder a lo que sucede antes de la pregunta, al terreno del cuervo, es decir, la mera pronunciación del nombre. La palabra es una imagen con sonido y el conjunto de palabras es una imagen con latido. Pienso en el punto y la línea sobre el plano de Kandinsky, que inevitablemente se inclinan musicalmente. Pienso en la sístole y diástole de Cy Twombly, en los textos grafemas de Mirta d'Hermisage, que suenan como respiración agitada y no aspiran a mayor significado que el cuerpo. Pienso entonces en la palabra depurada a su inicio, la partida de todo nombre es el sonido, la nota fonema y la imagen también. Si nos olvidamos de su significado, la frase es un dibujo y a la vez un scat. Bip, bap, 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 boom. Este texto no tiene la misión de condensar nada. Más bien sus partículas de agua se elevan separadas. En el 11 de mayo de su diario ínfimo, Mercedes Roffé anota, compone lo siguiente. Tal el perfil de una nube. Desperezándose hasta desentenderse de su propia materia. La escritura, por muy vaporosa, desvanecida, no puede desentenderse de su materia. Podrá condensarse y precipitar por lo que dice, pero esto es posible porque está compuesto de su materia maleable, que es esta, su partitura y su trazo. Como dibujo es figurativo y sometido a una síntesis, o quizás no una síntesis, pero sí una existencia sincopática como la de un piano cercano a una percusión. Puede ser a saltos con una línea continua, pero uno siempre busca que el texto fluya. Por ejemplo, ahora, este mismo texto para presentar a Mercedes Roffé fluye porque lo escribo a mano en mi cuaderno de dibujos, que es el cuaderno de composición, como le decían en la escuela primaria. Más tarde, cuando lo pasen limpio, es decir, cuando lo percuta en el teclado, no sé si fluirá, tampoco sabré si estará más limpio. ¿Quién sabe acaso cuál es la suciedad del primer boceto o de la letra a mano? Quizás sea el peso del cuerpo en la escritura, la muñeca, los tres dedos que sujetan al lápiz, la fibra del papel manchada con tinta. Quizás el texto sucio es el que tiene todo para ser cuerpo, el verdadero cuerpo textual, primo hermano del cuerpo del delito, de la víctima trazada con tiza en el pavimento, quizás, quizás. Este mes, la revista Altazor publicó Linternas flotantes de Mercedes Roffé. De ahí robé el siguiente fragmento. Todo vuelve, todo. ¿Hacia qué? Hacia un jazmín que se pudre amarillento en el mal olor de un vaso. Hacia un loto final y terco que persiste en exhibir su mugre. Esta es una observación de la quietud. Se parece a otra que Mercedes Roffé anotó para el 19 de mayo en su diario ínfimo. Hoy en el cielo hubo fuegos y grises y algún jirón rosado desplegándose sobre el río brumoso. Su horizonte hoy fue un día de luces y sorna y falsa y farsa y algún mirar fastidiado, un desencuentro. Se parecen justamente en la quietud, que bien podría ser nipona, pero es también un estado espiritual, una forma de estar más precisamente, que he visto en la poeta inglesa Alice Oswald, particularmente en su libro sobre la caminata en la orilla del río Dart, desde su desembocadura a la fuente. Este es un fragmento de la boca del río, en su banco de arena que entra al mar. Resbalosa forma, este es Proteo, quien sea que ese pueda ser el pastor de focas, guiando mi ser numeroso de cueva en cueva. Así, su poema fluye de manera inversa en que fluye el agua, como si los versos fueran la contracorriente y el caudal mismo se fusionara con la voz del hablante. Esa imagen no está dibujada, pero sí se compone a lo largo del poema, como un arco que se construye de varios motivos, escenas, dibujos figurativos individuales de la quietud de la observadora. Nuevamente, el trazo de la escritura es lo figurativo. Su resultado puede ser abstracto y alambicado, pero su unidad es figurativa. Así con Mercedes Roffé, parte de un dibujo,
no de una imagen, sino del trazo que compondrá esa imagen, de la textura, de la rugosidad de la línea. Leo Mercedes Rofé y veo a esa línea. Supongo que a partir del trazo, retroceder al cuervo que es anterior a la pregunta, es una forma de iniciar el trabajo artístico de alguien que no solo es poeta, sino que traductora y editora. Mercedes Rofé mira a ese objeto de letras que es la escritura y trabaja con todas sus materialidades, desde los nudos, hilachas y hebras cortadas de la traducción hasta el gramaje y lo volumétrico de esa cosa que llamamos libro. Ha publicado desde la década del 90, quizás antes y yo no me he enterado, poemarios de peso y de exploración. Déjeme nombrar algunos. Cámara Baja, del año 1987, eso fue reeditado en la editorial Cuarto Propio en el año 1998. Milenios caen de su vuelo, son poemas del 77 al 2003, y eso lo publicó en Tenerife, la editorial Idea. Canto Errante, seguido de Memorial de Agravios, eso es en la editorial Amagord, el año 2011. Este lleva un prólogo de Raúl Zurita, compañero de trabajo nuestro también. La Ópera Fantasma, del año 2005, en la editorial Bajo la Luna, y que fue reeditado en 2014 por Vaso Roto. Carcaj, Vislumbres, en Vaso Roto, del año 2014, y Diario Ínfimo, el libro del cual yo he citado, que también es de Vaso Roto, del año 2016. Aquí viene la parte indígena que a mí me gusta mucho, la antología que se llama Cántico de la Noche y otros poemas, antología de poesía indígena norteamericana, se lo publicó Editorial Reel en el año 2017. Un libro de fotografías, Línea Azul, del año 2012, del Centro de Editores en España, y algunas de sus traducciones son Ritual de la Casa del Sudor y otros textos indígenas norteamericanos, que se lo publicó Pen Press el año 2009, Amor de los Objetos, de Martín Odet, el año 2010, Una Historia Incomprensible y otros relatos, de Odilon Redon, del año 2010, en la editorial Bajo la Luna, después reeditado por Vaso Roto en el año 2016. Bueno, esto es la bibliografía de Mercedes Rofé y mi lectura más bien diagonal de su propuesta poética, y dejo con ustedes a nuestra invitada, la poeta del minuto, a Mercedes Rofé. Muchas gracias y bienvenida a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. Muchísimas gracias, Rodrigo. Una hermosa lectura, y muy generoso también de leer tantos intentos de traducciones, etcétera. Sí, teníamos esa afinidad con respecto a las escrituras nativas, ¿no? Y casualmente un libro muy querido, que es ese que nombraste, el Cántico de la Noche y otros poemas, que tuve la alegría de que saliera precisamente en Reel, en Santiago, en Chile, ¿no? Una alegría grande. Así que eso lo celebramos hace poco en una de las ferias del libro de Santiago. Bueno, hoy voy a empezar la lectura de esta presentación, en la que voy a abordar los distintos, algo bastante cercano a lo que planteaste con respecto al trazo y a la escritura, ¿no? Como en el origen de la palabra escribir, en su etimología, al menos en la escritura, en la raíz latina, scribere, está no solamente el sentido de que hoy entendemos por escribir, sino también el de dibujar y el de grabar. Ese es el título que hemos elegido y el centro de la lectura que voy a empezar ahora mismo. Hace poco me enteré de que existe en francés una expresión para referirse a esas segundas vocaciones en las que tan a menudo, mucho más de lo que tal vez pensemos, incurren o incurrimos aquellas personas que hemos dado en hacer de la creatividad el centro tanto del trabajo como del esparcimiento y la distensión de nuestra vida. La expresión francesa a la que me refiero es le violon tendre.
Pues al parecer surgió a propósito de la afición del gran pintor Jean-Auguste Dominique Ingres a tocar el violín, su segunda vocación respecto de aquello por lo que habría de ser reconocido. Es probable que la expresión Le violon d'Ingres haya caído en desuso, pero se comprueba que a mediados del siglo XX circulaba en España. En un artículo que publica Surin en el ABC, el 28 de enero de 1945, titulado El Madrid de Solana, se habla no de la obra pictórica, sino precisamente de los escritos del pintor José Gutiérrez Solana. 12 años más tarde, el 26 de mayo de 1957, Camilo José Cela hace de esta, la obra literaria de Solana, el tema central de su discurso de ingreso a la Real Academia. Cela lo plantea así, comillas, me interesa recalcar el hecho de que Solana fue, al tiempo, tan gran pintor como escritor. Díez Canedo, en la nota que publicó en Revista de Occidente sobre sus cuatro primeros libros, nos dice, comillas, y cita a Díez Canedo, el caso de que un pintor escriba no es raro ni nuevo. Menos frecuente, sin embargo, que las cualidades que muestra en una de las artes logren equivalencia cabal en la otra. Cierra la cita de Díez Canedo y continúa. Cela. Azorín afirma, comillas, la pintura en José Gutiérrez de Solana tiene una correlación lógica en el arte literario del pintor. La literatura para Solana no fue un violín d'Angre, sino una necesidad de expresarse hondamente sentida. El final de la cita de Cela dejan claro que la expresión Le violon d'Ingres no carecía, al menos en ciertos ámbitos, al menos en España, de cierto matiz peyorativo, lo que se comprueba en que, poco después, ciertos medios traducirían la expresión directamente como hobby o pasatiempo. En agosto del mismo año en que Cela presenta su discurso de ingreso a la Academia sobre la obra literaria del pintor Gutiérrez Solana, el Courrier de la UNESCO publica lo que llama su Special Report, Famous Authors as Artists, Their Paintings, Drawings and Sketches. Los editores se preocupan por iniciar su presentación insistiendo en la originalidad de su trabajo, el que consideran el primero en investigar a fondo un tema habitualmente tocado en biografías y enciclopedias, pero hasta entonces nunca tratado desde una perspectiva que hoy llamaríamos global y que resumen como, comillas, los muchos grandes hombres y mujeres de letras que buscaron satisfacer su hambre por expresarse no solo escribiendo novelas, dramas o poemas, sino también bocetando, dibujando o pintando, ya fuera como vocación o como entretenimiento. Cierra la cita del Courrier de la UNESCO. Parecería así que no sería arriesgado considerar ese año de 1957 como el annus mirabilis en que nació, no diré una nueva disciplina, pero sí un interés totalmente nuevo en aquella parte de la creación artística que tan relegada había quedado hasta entonces, no por los artistas y escritores mismos, pero sí por la mayoría de aquellos abocados al estudio y valorización de sus obras. El mismo ensayo de la UNESCO adelanta algunas razones para ello, entre ellas el hecho de no haber quedado esas obras catalogadas en el caso de las artes visuales, o publicadas en el caso de los escritos, sino por lo general amontonadas junto a otros papeles de mayor o menor relevancia en los archivos de bibliotecas y museos, donde sí se guarda con todo celo el producto de aquello que hizo de cada artista o escritor el gran nombre por el que se lo reconoce. Un rastreo
a lo largo de los 7 u 8 últimos siglos, nos confronta con ciertas razones más amplias y más determinantes para que la historia se haya dado del modo en que se dio. Es sabido que por hombre renacentista se entiende aquel que, como Miguel Ángel o Leonardo, se desempeñó en más de un campo artístico o científico. Esa capacidad declinó notablemente durante el siglo XVIII y no es difícil adivinar por qué, ya que el siglo de las luces no fue uno de los más lúcidos, ni amplios, ni permisivos de los que se tiene en memoria, a menos en las artes de todo tipo. Es a partir de Goethe y su doble vocación, aun si la inicial, la de las artes visuales, sería casi totalmente relegada en beneficio de la palabra, y más aún a partir de la revolución que significó el romanticismo, que el artista, sobre todo entonces los artistas varones, pudieron dar rienda suelta a esas otras vías de expresión que no constituían su actividad central. Pronto abordaremos una lista tentativa y nunca completa de aquellas figuras que encontraron cobijo en más de una de las ramas del arte desde entonces hasta nuestros días. Antes, quisiera delimitar un poco más precisamente el campo al que me estoy refiriendo. Así como Azorín y Cela se refieren a Solana, rescatando la obra escrita de un reconocido pintor, otras publicaciones como el monográfico del Correo de la UNESCO y libros como Double Gifted, Authors as Artists o The Writer's Brush se concentran en aquellos escritores y escritoras que, desde el siglo XIX hasta ahora, han abordado también alguna rama de las artes visuales, la pintura, el dibujo, la escultura. Una primera salvedad que se impone es que también ha habido músicos que abordaron las artes visuales o la escritura y pintores o artistas visuales que han escrito relatos, novelas o poemas. Lo que no vamos a considerar aquí son aquellos escritos de músicos y artistas que formen parte de su correspondencia o su poética. Ni las cartas a Teo, aún en su indudable solidez y belleza, ni los escritos sobre arte de Kandinsky o Paul Klee, pero sí los poemas de Paul Klee, o los escritos de Wagner, los relatos de Kubin, los dibujos de Lorca o los textos híbridos de Edvard Munch. Tampoco quiero detenerme en aquello que también queda asentado en algunas de las novelas claves del siglo XIX, el hecho de que la formación básica de una persona de bien, accomplished, según Jane Austen, incluyera el piano, el canto, el baile y las lenguas modernas. Hechas estas salvedades, creo que ya es hora de mencionar parte del ingente número de artistas y escritores que han producido obras de nivel hoy conocidas y reconocidas en alguna de las ramas de la creatividad que no es precisamente en la que sobresalió inicialmente. Luego pasaré a detenerme en 3 o 4 casos que, por una razón u otra, ocuparon particularmente alguna etapa importante de mi propia formación o trayectoria. He hablado de Goethe. Imposible no mencionar a un contemporáneo suyo que no tuvo que dejar su vocación inicial por otra en la que descollaría, sino que cultivó las dos con igual dedicación y sobrehumano talento, William Blake. Paso a la lista heterogénea de artistas que escribieron y pintor y escritores que pintaron o esculpieron o dibujaron. Baudelaire, Poe, Artaud, Emily Bronte, Sylvia Plath, Robert Duncan, Alejandra Pizarnik, Dostoyevsky, Henry Darger, Allen Ginsberg, Rafael Alberti, Lorca, claro, Juana Barnes, Jean Cocteau, Kafka, Patricia Hashvit, Günter Grass, Gogol, Marianne Moore, Victor Hugo, Eric Satie, Verlaine, Odilon Redon, Audrey Bursley, Strindberg, Dylan Thomas, William Morris, Émile Zola, Henri Michaux, Rabindranath Tagore, Hermann Hesse, Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Pierre Loti, Thomas Hardy, Charlotte Bronte, George Sand y los ya mencionados Paul Klee, Wagner, Kubin, Munch.
pienso más cerca de nosotros, en las fotografías de Patti Smith, las instalaciones de Raúl Zurita, la novela de los 60 de Giulio Noé, la obra visual de Yelson y de Hugo Padeletti, los libros de artista de Léon Dorion, las pinturas de Dolores Echecopar, por nombrar unos pocos. Las razones que da sobre el tema que el estudio inicial publicado en París en el 57 menciona la necesidad de estos autores y artistas de expresarse, o, más dramático aún, the hunger for self-expression, como dice textualmente, como aquello que los lleva a bordar el lápiz o el pincel, además de la pluma con la que componen su obra literaria. Esa doble condición que le permite al ser humano expresarse o expresar o representar algo, aun si de manera no figurativa, a través tanto de la escritura como del dibujo o la pintura, está ya presente, como dije, en la etimología misma de la palabra escribir, en su origen latino, scrivere. Ya Hildegard of Bingen lo utiliza para connotar cosas tan distintas como la redacción, el dibujo de palabras o de imágenes. Ptolomeo, de hecho, optó por el griego gráficos para nombrar al artífice de imágenes visuales. Este término, a diferencia del latino pictor, está formado sobre grafo, que significa escribir, dibujar, dejar constancia escrita. Si volvemos a Ptolomeo, concluye Alpers, tendremos que admitir que en su término grafo caben por igual la pintura y la escritura. En los siglos del Renacimiento, escribir va a incluir también la cartografía, la creación de mapas. Y si nos remontamos a los tiempos anteriores a la invención del papel, entenderemos hasta qué punto escribir era también, o más que nada, también o más que nada, grabar. Trazar en tablillas de madera o de arcilla con un estilete los trazos de aquello que quería conservarse por escrito. La escritura cuneiforme y las tablillas romanas son ejemplos claros del alcance del verbo scribe en sus orígenes. La primera definición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE alude al carácter visual de este verbo: delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella. Mientras que la segunda apela al textual: representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. O sea que está en una acepción reciente del Diccionario de la Lengua, la acepción de dibujar se mantiene. Esto me recuerda a algo muy querido. Había que pintar el primer libro, dice la poeta Soledad Fariña, en la línea que inaugura toda su obra poética. Había que pintar el primer libro. Hay un tema, sin embargo, también muy poco tratado y estudiado, que quisiera traer a propósito de esta necesidad, que no estoy segura de que se acabe en una urgencia por la autoexpresión, es decir, por la necesidad de transmitir sentimientos, experiencias, alegrías, luchas o fracasos. Pienso en algo mucho más pequeño o demoníaco, si se quiere. Todo depende de la placidez o la violencia con que se nos presente. Me refiero a un síndrome que, siguiendo a Edgar Allan Poe, la neuróloga Alice Flaherty dio en llamar The Midnight Disease, la enfermedad de medianoche. Se trata de un fenómeno o condición conocida en los círculos médicos como hipergrafia y que tiene por síntoma principal la escritura compulsiva. La urgencia de escribir o dibujar para el caso, no por lo mucho que se tenga que decir, sino por una necesidad física de origen neurológico. Es decir, como decía Rodrigo, se siente como si fuera una urgencia de la mano, pero en realidad es del cerebro, de los lóbulos temporales, una urgencia que compele a hacer grafos, o más aún, a no parar de hacerlos. Por eso no es de extrañar
que tantos escritores y artistas especialmente prolíficos continúen, por así decir, sobre el lienzo o el papel, aquel movimiento iniciado en el cuaderno. Escribir y dibujar resulta de un impulso semejante, que no solo tiene su raíz en algo que podría considerarse alguna forma de trastorno, sino en la historia misma de la escritura, en tanto creación de distintos códigos, alfabetos, así como en el desarrollo de la caligrafía como arte. Algo que se relaciona también a un problema neurológico que se relaciona también con la hiperproducción, a veces envidiable, como la de William Blake, incluso la de Odilon Redon, es la epilepsia. La epilepsia que implica los mismos lóbulos que está este problema neurológico que sería la hipergrafia. Redon había sido precisamente epiléptico en sus primeros 8 años, cuando era un niñito. Esta compulsión por continuar lo material de la escritura, lo físico, lo corporal, esa pasión o ansiedad por configurar una y otra vez el trazo, ha tenido sus momentos claves en la historia, tanto de Oriente como de Occidente. En Oriente, de Oriente, bien sabemos la importancia que ha tenido la caligrafía desde al menos el siglo VII de nuestra era. Desde entonces, el arte de China y más tarde de Japón unieron tres ramas de las artes en una misma obra, de manera que lo que Japón llamó las tres perfecciones, la pintura de paisaje, el poema y la caligrafía, se hicieron inseparables. Eso hasta principios del siglo XX. Más que principios. Un punto interesante, sin embargo, es comprobar que cuando se le pregunta a algún especialista o se trata de rastrear en los libros qué poemas transcriben esas caligrafías, qué es en definitiva lo que dicen esos bellísimos trazos que realzan los Hanging Scrolls y los biombos de los mejores museos del mundo, rara vez se va a dar con alguien que logre descifrarlos. Algunos libros incluso van tan lejos que llegan a apuntar como pie de foto poemas que no tienen relación alguna con lo escrito en la seda pintada que acompañan. Lo que nos lleva a pensar que, tal vez, llevado a cierto extremo, muchas de esas caligrafías no hayan hecho sino adelantar, siquiera indirectamente, en varios siglos, lo que en las últimas décadas y tal vez también probablemente desde los años 60, se ha convertido en un nuevo subgénero o subcategoría artística, la escritura acémica. En efecto, se tiene constancia de algunos de los primeros ejemplos más o menos extensos de escritura acémica en las obras de los artistas argentinos Mirta Dermisace y León Ferrari, así como en las obras de la brasileña Mira Schendel. Es también a mediados de los 60 que Max Ernst empieza las obras de escritura acémica que constituyeron hace apenas 4 años la muestra que se realizó en el MoMA, Max Ernst Beyond Paintings, más allá de la pintura. Unos meses después, el Drawing Center, o sea, el Centro de Dibujos de Nueva York, había presentado la muestra del poeta y compositor Jackson McLaw, Lines, Letters, Words, líneas, letras, palabras, el mismo título que lleva el catálogo publicado a propósito de la misma. Hay quienes hacen remontar la tradición de la escritura acémica a algunos de los trazos incorporados por Pollock y Klein en sus obras de expresionismo abstracto. Hay una obra especial de Dalí de 1965, homenaje a Meissonier, que podría citarse también por su relación con el gesto del tráfico caligráfico, algo que la verdad no esperaríamos de Dalí. Preciosa la obra. Tal vez
La irrupción más radical de escritura acémica en años recientes confirma aquello que decía anteriormente con respecto a la caligrafía china y japonesa como un arte gestual bastante menos decodificable de lo que, como occidentales, siempre creímos. Esa irrupción tuvo lugar en las salas de Asia, precisamente del Metropolitan Museum of Art, en el 2003, en la temporada 2013-2014, como parte de la muestra titulada Ink Art, o sea, el arte de la tinta, Past as Present in Contemporary China. La obra a la que me refiero se titulaba, en traducción, Un libro venido del cielo, y había sido compuesta en 1987, de 1987 a 1991. Por el artista chino Xu Bing, nacido en 1955. Se trata de una instalación de cuatro libros, que para nosotros serían rollos o scrolls, compuestos por 4.000 caracteres inventados, que, claro está, no resultan posible de decodificar. El sentido general de la obra, explica el artista, es plantear preguntas fundamentales acerca de la identidad china y de su relación con la palabra escrita, a la cual el artista considera la esencia de toda cultura. La verdad que yo no sé si la obra significaba esto. Yo veo que en los comentarios de la curaduría y de los artistas de muchas muestras se va un poquito demasiado más allá en la elaboración del sentido de lo que realmente se ve en la obra. Probablemente sea así o ella haya sido la intención, pero creo que lo que se impone es materialmente lo que se ve más allá de cualquier acercamiento a la, o cuestionamiento de una tradición y de una identidad, más que nada de una identidad. La imagen no puede ser reproducida por razones de derechos, pero consistía, según yo la vi, en tres enormes rollos colgados de un extremo al otro del techo de la sala del museo, por encima de una superficie negra a la altura del suelo, cubierta a su vez por cuatro hileras de rollos parcialmente desplegados, más las vidrieras a ambos lados de la sala, también cubiertas por papeles de techo al suelo, todo ello como soporte de una escritura que imita la caligrafía y otros elementos propios de las dinastías Song y Ming, es decir, del siglo X al XVII de nuestra era. El autor define la obra como una escultura. Yo hablé de instalación, pero entre los materiales solo consigna tinta sobre papel. Las medidas de cada uno de los rollos que iban de un extremo al otro del techo eran de casi un metro por 3.500 centímetros. Las medidas de cada uno de los rollos de las vidrieras eran de 2.80 por 100 centímetros. Así que se imaginan el nivel. Era una sala del Met de las de Asia, cubiertas, empapeladas. Ante este despliegue tan posmoderno como arraigado en una de las tradiciones artísticas más largas y respetadas de Oriente, solo me queda indicar que en Occidente no nos quedamos atrás. La aventura que muy probablemente haya empezado con el libro de 500 páginas sin una sola palabra inteligible que Mirta de Armisacci inició en 1967 ha proliferado no solo entre otros renombrados artistas, las escrituras quemadas de Roberto Elía expuso en Buenos Aires en los 80, sigue siendo un hito en la memoria de muchos de los que asistimos a esa exposición, sino también en las redes o en algunas de las innumerables páginas de Pinterest. Si alguno de ustedes forma parte del grupo de Facebook Isaimic Writing de New Post Literate, sabrá de qué hablo. Los que no, basta con que les comente que se trata de un grupo público fundado en el 2009 con más de 20.000 miembros al día de hoy.
La variedad de estéticas y la diferencia de niveles de lo que allí se publica a diario no es sino una prueba más de lo enormemente difundida que la práctica de una pseudoescritura de intención artística está en este momento en los más diversos países del mundo, por lo que deduzco los administradores del grupo residen en Australia, los colaboradores de todos lados. Llegados a esta apoteosis, solo nos queda volver atrás y empezar también a recabar en algunos casos de dobles vocaciones que fueron especialmente significativos para mí personalmente, en tanto marcaron momentos claves de mi propia experiencia y trayectoria, al tiempo que descubrieron algunos casos magistrales en el siempre fecundo diálogo entre las artes. Aubrey Pearsley. Sería el año 74 o 75 cuando descubro un precioso librito titulado Bajo el Monte, de un autor para mí desconocido entonces, el inglés Aubrey Pearsley. Se trataba de un relato de sobretonos eróticos que narraba nada menos que las aventuras del joven Tannhäuser en la corte de Venus. Ese, pues, era el monte al que se refería el título, No sin malicia. El relato venía ilustrado con dibujos del propio Pearsley. No sé cómo, en el convulsionado Buenos Aires de entonces, lo que siguió de inmediato fue descubrir en la vidriera de Librería Norte los tres tomos de dibujos de Pearsley publicados por Dover y, por supuesto, comprarlos. Fue el primer gasto grande que hice con mis propios ingresos. Pearsley vino a mí entonces mucho antes de los prerrafaelistas y que Alma Tadema. ¿O será que llegué a ellos por él? Pero de lo que no cabe duda es que mi segundo libro, El tapiz, un apócrifo atribuido al pintor argelino Ferdinand Ossiel, muy probablemente nunca hubiera visto la luz, a no ser por aquel modelo, ese joven decadente que moriría en París de tuberculosis y que ilustrara en su estilo inconfundible no solo su propio relato de los amores de Venus y Tannhäuser, sino también algunas de las obras cumbres de distintas épocas, la Salomé de Oscar Wilde, El rizo robado de Poe, La muerte de Arturo de Mallory, La Lisístrata de Aristófanes. Fue editor de arte de la revista The Yellow Book y publicó su Bajo el Monte, así como otros relatos y poemas en la revista The Savoy. Ahora, el segundo autor clave para mí, Henri Michaux. Ya mediando la carrera de letras, uno o dos años después del descubrimiento de Pearsley, quería en mis manos Conocimientos por los abismos, el libro en el que Henri Michaux expone sus experiencias con mescalina bajo control médico. Aún si la curiosidad y el respeto por la producción artística bajo estados alterados de conciencia siempre me seguirían interesante, pronto daría con su poesía en prosa, y sin duda, con aquello que fue desde el primer momento y sigue siendo más relevante para mí, sus tintas, su obra visual. Creo que Michaux es el ejemplo más claro, en mi opinión al menos, de aquello que podría dar en llamar la revolución de un outsider. Outsiders es como Susan Sontag y Siri Husted se consideran a sí mismas con respecto a los dos campos que ambas dominan como poco, la fotografía y la neurociencia, respectivamente, pero en los que no son practitioners, es decir, no tienen una práctica ni un diploma que las autorice. Eso es lo que fue Michaux con respecto a la pintura. ¿Y por qué llamo a su aporte una revolución? Afirmar que Michaux influyó con sus tintas en el devenir de la historia del arte es probable que resulte una enunciación desmedida. Lo que sí sé es que Michaux creó una cuña en la historia del arte, una entrada, un ángulo que, si no en los Pollock y los Rothkos y los Motherwells, sí incidiría en el florecimiento de ese campo nuevo en Occidente, que es, como ya hablamos, la escritura sémica. En cuanto a su incidencia en mí, digamos que distó de ser inmediata. Lo seguí leyendo, lo seguí admirando, seguí tratando de asistir a las muestras y comprar los libros que me permitieran seguir abrazando su obra visual, sus tintas, sus alfabetos. Pero, ¿no es normal que para que se dé una influencia, una voz determinante pero legítimamente apropiada en la obra de alguien, ha de darse en una buena proporción aunada con otra u otras cosas, tamizada por otras influencias, otros aportes paralelos, afines, congruentes?
Esa otra corriente de renovación no se daría en mi caso hasta mediados de los años 90, cuando empecé a familiarizarme con la poesía y los rituales de las naciones indígenas norteamericanas. Allí las tintas de mi yo fueron a confluir con los pictogramas chipeguas, donde el dibujo funciona como ideograma o pictograma que codifica un texto pintado en hojas de abedul. Mi serie de poemas, dibujos o pictogramas se tituló en una primera edición que salió en México, El Milló Tintas. La próxima edición le hará mayor honor al componente nativo americano que está en su origen. 3. Odilon Redon. ¿Sabían ustedes que Odilon Redon escribió relatos y poemas? ¿Sabías que sus relatos se publicaron antes en español en Argentina que en francés en Francia? En algún momento de los 90, recuerdo haberle propuesto a quien entonces era mi editor de Buenos Aires la traducción del diario de Redon, comúnmente titulado A su Amem. Mientras trabajaba en esa traducción, busqué no sé qué dato en internet y apareció que en una colección de ediciones académicas de Gran Bretaña acababa de publicarse la primera edición en francés anotada de una selección de relatos de Odilon Redon. Encargo el libro, lo leo, hablo con el editor de Buenos Aires y quedamos en que mucho mejor que el diario nos lancemos a publicar esos textos. 9 relatos, uno al borde del poema, 1 o 2 lindando con la crónica de guerra en la que Redon participó en 1881. El resto eran textos de la más pura ficción de la época. Poe, cuyas obras Redon había ilustrado, y Maupassant no podían estar más presentes en la fineza de un estilo que no ahorraba a ninguno de los componentes de la literatura fantástica. Una historia incomprensible y otros relatos fue el título que le dimos al conjunto. La traducción salió en Buenos Aires en el 2010, en España y México en el 2016. Por esos mismos meses del 2016, un poquito antes o después, acaeció la publicación en París bajo el título Il Rêve, El Sueño. Cuarto, Víctor Hugo. Descriptas como brownwashes o aguadas marrones, pero realizadas con múltiples medios, tinta negra o marrón, aguada, carboncillo, grafite, creyón negro, acuarela, wash blanca y azul, tinta blanca y negra, entre muchos otros. Las tintas de Víctor Hugo componen la obra visual que el escritor fue creando a lo largo de su vida y a la que se abocó especialmente durante sus años de exilio, al tiempo que compartía con su hijo Charles el interés por el entonces incipiente arte de la fotografía. La primera vez que entré en contacto con ese magnífico acervo, las tintas de Víctor Hugo, fue durante el mes que pasé en el castillo Civitella Ranieri, en Umbria, gracias a una beca de residencia, en el verano del 2012. Aún favorecidos por ese reconocimiento, pocos becarios tendrían la dicha de que se les asignara, como a mí, el cortile, dormitorio y estudio, con sus altas puertas de oscura madera abriéndose sin mediación alguna a la biblioteca del castillo. Así fue que pasé mis noches ese mes inolvidable, recorriendo en silencio todo aquello a lo que esa extremadamente íntima biblioteca me permitía acceder. Allí leí sobre el probable mal de Asperger que habría asignado la vida de otro artista y escritor, Henry Darger. Allí investigué los principios del arte del dibujo durante el siglo XIX. Allí tuve entre mis manos por primera vez Stones and Stains, The Drawings of Victor Hugo. El mismo libro que el año pasado, en pleno confinamiento, logré que llegara a mi estudio, como si cuanto más se cerrara el mundo en que vivimos, más se abrieran otros, deslumbrándonos aún con sus penumbras. Porque ese es el caso de las tintas de Hugo. Abstracciones, manchas, trazos. Un escritor que, como ignorado artista visual, solo 2 poetas, Théophile Gautier y Baudelaire, lo apoyaron, y hasta muy entrada la década de 1850, solo por sus dibujos más académicos, sus dibujos arquitectónicos, no tanto por sus tintas, adelantaría 100 años el arte que hoy conocemos como abstracto.
Curioso paralelo de Turner, en tanto que visionario cultor de los secretos del mar. Curioso precursor, con su Castillo del Ángel de 1871, de los paneles de Redón, fue muralista exquisito, mariposas, monstruos, peces, flores, del Castillo del Barón de Domcy y la Biblioteca de François. De ahí, pues, surgió mi tercer libro de fotos, homenaje a BH. Fotos no tomadas a partir de esas tintas, sino revisitadas, reurdidas a la luz de aquella, su sombra, reescribiendo en su genealogía una progenie de imágenes captadas bajo distintos señuelos, relaboradas hoy al sesgo de ese brumoso silencio de naves vagabundas y entrechocar de olas contra el oscuro pabellón de un castillo o un malecón olvidado. Es esa mirada la que rescato y reclamo en este libro, la incandescencia de algunos de sus cielos, sus lunas con rebabas, los difusos contornos de una torre o una barca bajo un pesado manto de sombra. Una obra homenaje no ya al autor de Nuestra Señora de París o Los Miserables, sino al de esos cerca de 4.000 esbozos de piedras, agua, catedrales, pulpos, mar y embarcaciones fantasmas, por los que aún hoy muy rara vez se lo conoce. Gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por ese paseo y por la atención al detalle propia del dibujo. Y gracias a vos por la posibilidad de hablar de estos temas que tanto me gustan. Sí, creo que nos ilustraste mucho este vínculo que tiene el dibujo con la escritura y lo que le aporta el dibujo, que es desentenderse también del significado, como mantenerse en esa superficie de la escritura, que a su vez también tiene una profundidad diferente. Claro. Claro, eso es muy, muy liberador para la escritura. Ahora, no es necesario practicarla, pero sí plantearse como lector de la escritura escénica es también transformador, no solamente para el autor, sino también el lector que se deja llevar por ese tipo de texto se está también liberando del significado. Y está también seguramente, sí, hay otra instancia estética que apela a otra cosa. También, bueno, ahora se está discutiendo bastante, es interesante la conversación que está surgiendo. Ahora mucha de la gente que se dedica, que está practicando la escritura sémica, reclama que no es asémica, reclama que no puede haber un gesto sin sentido. O sea que es interesante el reclamo, porque no es asémico en tanto la escritura convencional, pero en tanto creo una imagen, la imagen significa. Claro. Es interesante esa reduplicación de la perspectiva, ¿no? De los planos, ¿no? Sí. Ahora es muy interesante ese argumento, porque uno también podría plantearse, es que uno apoya ese argumento, es que si esta escritura es asémica, por lo tanto todas las artes visuales también lo son. Podría decirse, claro, con lo cual obviamente estamos en ese rescate, ¿no? Bueno, asémica en la medida de la... Claro. Claro, al menos desde el arte abstracto en adelante, al menos. Porque en el fondo... Claro, por supuesto, porque el otro tendría la representación como sentido ya prefigurado, claro. Claro, al menos claro, cualquier obra claro, que abandone su narratividad desde claro, la visión. Claro, como un claro. Francis Bacon, por ejemplo. Él debiera ser asémico, y yo en mi vida me atrevería a poner su obra en ese canasto. No, entonces, por supuesto, Salvar a Bacon, yo tendría que votar por los muchachos que están alegando que la escritura asémica no es asémica. No, claro, es al contrario, los que están diciendo que la escritura asémica no es asémica son los que coinciden con que
que puede ser, puede conllevar tanto sentido como, como el arte, como cualquier obra del arte abstracto. Claro. Y de algo no tan necesariamente abstracto como puede ser Bacon. Así claro. Que, no, bueno, es una conversación. Lo que me interesa de la conversación más bien es cómo se sigue pensando, cómo sí. El término parece cerrar algo en una época o parece, y no, y sin embargo, no, lo volvemos a abrir, ¿no? Es lindo eso. No, y no, y está muy bien y me gustó mucho, te quería agradecer que empezaras en Japón. Porque eso es de alguna manera darle una verdadera perspectiva a esta discusión, que no es algo propio de las post-vanguardias, sino es algo tan antiguo como la escritura misma. Claro. Ay, bueno, mira, tengo acá, yo no sé si lo guardé, no voy a mostrar imágenes, pero miren, a ver si se ve. Esto aparece, miren, esta belleza aparece en Wikipedia como escritura que se hizo sobre las caparazones en China hace 6.000 años, sobre las caparazones de unas tortugas. Así que, nada, el componente estético de la grafía es indudable, ¿no? Pero, sí, no, vos sabés que yo en una época estuve haciendo algunos poemas, escribiéndolos como una grafía casi vertical. Entonces, mi primer impulso fue preguntarle a una amiga especialista en Japón si realmente esas bellezas que uno ve son inteligibles para alguien que sabe japonés. Claro. Y me dijo que muchas de ellas no. Y después uno de los mejores libros que tengo acá de caligrafía japonesa, cuando voy al final del libro, como más pequeñito que el color más pequeñito. Tremendo, con lupa, tremendo. Con lupa, pero cuerpo 2 decía que ninguno de los pies de página, que uno de los pies de fotos era traducción de lo que decía la obra. Tremendo, tremendo. 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 O sea, como son poemas también que pueden ser de la época o algo así, pero que en ningún caso llegaron a decodificar qué decían esas obras que estaban publicando. Sí. Claro. Sí, muy llamativo, sí. A lo mejor seguramente puede haber algún erudito que vea por dónde viene la deformación de algún rasgo que él reconoce o que ella reconoce. Pero evidentemente no es una cosa de todos los días ni accesible a todo el mundo. Bueno, pero si pensamos dentro de la historia más simple de la lectura, personas que nosotros llamaríamos hoy día analfabetos, en la Edad Media eran personas letradas, pero no de letras, sino que de los emblemas, de los signos, de una serie de cosas que estaban leyendo. Y la primera forma de lectura tiene que ver con eso. Con esas imágenes, claro, con esos claro, símbolos, entonces, claro. Entonces, quizás una belleza tipográfica, aunque sea sémica, no necesita mucha explicación en un claro. Contexto donde gran parte de la población solamente lee imágenes. Para nada, sí, la belleza es indudable, ¿para qué? La verdad, sí. Hay que disfrutar, también hay que disfrutar de ese vacío, ¿no? Hay que disfrutar de la falta de sentido también. Lo que pasa es que no podemos porque lo llenamos, de alguna forma lo llenamos. A veces, no sé, creo que cuesta mucho en nuestra cultura, nos cuesta mucho no llenar de sentido todo, no llenar todo de sentido. Pero bueno, ahora, con esfuerzo lo logramos. Oye, y lo que me llamó la atención es cuando tú citas a Canedo, parece que es el que dice que si bien hay escritores y pintores que han desarrollado ambas disciplinas, ninguno las disciplinas se han logrado expresar con igual potencia. ¿Ya? Yo creo, vos, sí. No, y lo que me hizo pensar es que las obras que nacen de esta conjunción
o del mismo lugar de creación, aunque se manifiesten solo en un lenguaje, intuitivamente debieran ser obras que son capaces de desafiar al canon. Y al confluir dos disciplinas, uno tiende a pensar que la potencia que tiene esa obra para desafiar el canon debiera ser telúrica. Sin embargo, es una práctica que se ha mantenido como dos cuadras más allá del margen. Sí. Si bien hay muchas referencias que vienen de la erudición, no hay en el discurso central o de la literatura de las artes visuales una referencia a la experiencia artística creativa que implica esa conjunción. Siempre se lee. Creo que es lo que se está pensando, por eso digo el año mirabil, la rus mirabilis, ¿no es cierto? Porque creo que es algo que está empezando, lleva décadas y ya hay algunos libros interesantes. Claro, lo que es difícil es hablar en conjunto para todo el mundo. Hay algunos que son tan buenos escribiendo en lo que han escrito como en lo que han pintado. También imagínate que si una de las ramas no es valorada por los contemporáneos, ¿te das cuenta? Ahora aprendimos un poco a valorar las dos ramas o las tres ramas en las que alguien se puede... Pero si en la época en que la persona se estaba desarrollando, un aspecto de su obra era muy valorado y otro aspecto no, obviamente que el tratamiento, por más que sea pasional, el tratamiento que le iba a dar a ese otro componente no iba a ser igual. Y sin embargo, vos fijate que cuando tenemos una persona totalmente outsider, o sea, la pintura de los outsiders, ¿no? Como Henry Darje, ¿no? La enorme producción pictórica que tiene, aún sin saber hacerlo, porque mucho calcaba, porque sabía que no sabía dibujar, pero la enorme producción pictórica es paralela a la hipergrafía tremenda en la que desarrolló sus mitologías y sus niñas, sus hermanas, no me acuerdo cómo se llamaban las chicas, Vivian, las hermanas, las niñas, las chicas Vivian. Ahí ves cuando una persona a lo mejor pierde totalmente ese contacto con la realidad, ahí se permite más lo que vos decís, darle la misma, en esa época, ¿no? Ahora podemos hacerlo sin perder contacto con la realidad, espero, ¿no? Pero porque creo que ahora aprendimos a valorar también es la producción de esa energía extra, ¿no? No extra, pero de esa energía diferente, ¿no? Algunos creo que vos sabés que Delibes, yo he citado gente porque me interesa en la medida en que se refirieron a estos temas, Cela y Delibes no es que sean autores que me interesan particularmente como autoridades, ¿no? Pero Delibes también dice que evidentemente, bueno, él se dedicaba a la cacería, imagínate, que esa era su segunda vocación, era la cacería. Pero desde ahí entendía las cosas, ¿no? Bueno, era eso. Bueno, en ese momento no estaría tan mal vista como también para muchos la segunda vocación en esa época o incluso antes eran los toros, ¿no? Es cuestión histórica, ¿no? Las cosas van cambiando, por suerte. Y entonces lo que decía Delibes es que si uno se dedica esa otra energía a una segunda vocación, es porque algo no le satisface de la primera vocación. Yo no creo eso, la verdad, no creo que sea una cosa de no me conforma y por lo tanto hago otra cosa. Al contrario, casi diría, la creatividad me hace tan feliz que la pruebo por otro lado también, ¿no? Sí, porque además decir que la exploración de otro lenguaje artístico porque el primero no me satisface, en realidad es un argumento muy tramposo, porque la experiencia artística en sí, en cualquier lenguaje, tiene que ver con la imposibilidad de poder expresar lo que se experimenta. O sea, siempre el artista es el primero que tiene conciencia de que el lenguaje no basta.
Okay, Entonces, claro. evidentemente, siempre hay una frustración con el arte que se desarrolla. Entonces, no explica eso. Lo que yo creo, No, pero Mercedes. creo que lo decía de una manera bastante menos filosófica, bastante menos existencial, más o menos como que no me sale bien, pruebo otra cosa. Era un poquito superficial la observación. Me Perfecto. Más pareció, yo lo anecdótico. leí así, como una cosa un poquito Claro. superficial. Pero bueno, Sí, o sea, pero hay miles de ejemplos contrarios claro, a eso. Por claro. ejemplo, Derek Walcott siempre hizo unas acuarelas preciosas y tenía Claro, el y qué Nobel más, y claro, ya qué más. seguía con el otro. Entonces, no, ¿qué más va a qué más arriba va a ascender? Claro. No, No, no. no, 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 es una cosa como prejuiciosa más bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que ese prejuicio es el mismo prejuicio que tienen las personas que trabajan como intérpretes, digamos, desde la Malinche en adelante, los faraútes. O sea, toda persona bilingüe que habita dos zonas o dos expresiones, dos lenguajes distintos, siempre es sospechosa para ambos bandos. Porque está, quizás quién sabe lo que está traficando a través de esa frontera y yo no me estoy enterando. Sí, eso es lo que sucede también. Entonces se les trata con sospecha o como una especie de enigma intelectual, pero se los deja en esa jaula, ¿ah? Y no, y claro, y el canon pasa sin siquiera tocarlo. Entonces no se deja infectar por usar algo, Ah, una palabra reciente. o sea que lo de traditora iba por ese lado, no por otro. Claro, es la sospecha de traidor, eso es. Algo se me escapa. Claro. Muy Oye, simpático usted. hay algunos comentarios acá Ah, sí, en claro. Facebook y todo. Mira, Kelly Grandal dice, está rendida, dice que siempre es iluminador escucharte y después repite, siempre. ¿Ah? Gracias, gracias. Yo estoy de acuerdo con ella. Y después, Verónica Sondek, que pasa por ahí y que te Verónica, da rico. un gran abrazo y dice que si alcanza, porque estoy en una reunión, va a venir armada de preguntas. ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Qué bien, qué Bueno, bien! Mercedes, Dime. y tú también te dedicas a la enseñanza de la literatura, ¿cierto? Estás en la NYU. No, yo estudié en NYU. Ah, estudiaste de Estudié NYU. en NYU, me gradué en Ya. NYU de literatura española medieval. Y Perfecto. enseñé un tiempo y después, no, ahora lo que hago más bien son talleres. Talleres Haces individuales, talleres. sí. Perfecto. Talleres, Entonces me sí. viene mejor para mi pregunta. Así es que acá se A utilizas esto, esta frontera visual y gráfica para poder guiar a tus talleristas dentro de sus proyectos de creación. O si es que recibes quizás gente que ya está preinclinada hacia la visualidad por un poco por tu exploración, que ya conoce el ah. perfil. No me ha tocado todavía, no, 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 no lo hemos hablado. Creo que saben que yo lo hago, pero tienen otros intereses, no tanto con respecto a lo visual. Algunos son realmente consagrados en otras, en otras áreas, pero incluso algunos, la verdad, en la poesía misma. Es increíble, ¿no? Igual lo bien que trabajamos, pero gente que ya ha ganado premios impresionantes y que tiene unas publicaciones magníficas, o que están a nivel de en la enseñanza académica, están a un nivel altísimo, guiando tesis doctorales, etcétera. Así que ese es un poco el recorte de la gente que me ha consultado, pero no me acuerdo que nadie estuviera particularmente interesada, o por lo menos no en no, lo hubiera sabido, lo hubiéramos hablado seguramente. No, no recuerdo que viniera nadie con el tema de las artes visuales, sí. ¿Y eso es porque nadie viene con el tema o tú consideras que esos temas también quedan fuera de la discusión general entre gente que está con un proyecto de autoría? No,
No sé, no lo había pensado, porque como te digo, como que les interesa otras cosas, igual que a mí me interesan las artes visuales, a ellas y a ellos les interesan otras cosas. Y a mí me gusta oírlos hablar de eso también, más que la verdad. Sí, me gusta mucho que me pongan al tanto de lo que hacen, porque realmente es gente de mucho nivel. Perfecto. La mayoría, claro, también, bueno, hay gente que empieza, pero no, todos tienen claro de que se están encaminando o ya están muy encaminados en el arte de la palabra, más bien, ¿no? Y no solo de Perfecto. la poesía, también la crónica, el texto breve de prosa. Y una última pregunta, Mercedes. Dime, ¿en qué estás trabajando ahora? Ay. Bueno, a ver, terminé un libro de poemas hace un par de meses, un libro que empezó antes de Diario Ínfimo, se interrumpió y después continuó y lo terminé el año pasado, bueno, hace unos meses, un libro de poemas. Luego estoy escribiendo el segundo volumen del libro de prosas que empezó como glosa continua. Entonces estoy como con lo que se llama glosa 2. Bueno, glosa 2 es el documento, el archivo, ¿no? No es que se llame así. Así que este no tiene título todavía. Y luego, bueno, en las tintas, después de estar, creo que lo hablamos esto bastante tiempo, no, lo hablé hoy con otra persona, después de estar bastante tiempo yo jugando con la escritura acémica o algo que era bastante parecido, ahora estoy medio como en otra cosa, son tintas, pero trato de que no parezca una escritura. Entonces los trazos son otros, el tipo de pluma es otro, como te comentaba. Y entonces lo que hice recientemente fueron dos libros de artista, donde no hay texto, hay tintas, son solo tintas. Perfecto. Qué curiosidad. Me gustaría algún día tener la posibilidad de verlo, pero no por pantalla, que tocarlo, ¿eh? Ah, Porque bueno, qué lindo. los dibujos en papel se tocan con la yema de los dedos. Bueno, cosa que no se puede hacer en los museos, ¿eh? Eso, No, no, así que no con lo el guante recomiendo hacer en los blanco. museos. Con esos guantecitos blancos que parecemos minitos todos. Claro. Bueno, Mercedes, yo quiero agradecerte. Ha sido un gusto escucharte. Muchas Y gracias. también me tiene, digamos, muy contento que todas estas conferencias las grabamos y las subimos inmediatamente al sitio de la Cátedra Abierta. Y muchos de nuestros eventos siguen creciendo en su audiencia a medida del tiempo. Me gusta decir que somos long sellers, es Ah, decir, bien, muy bien. La nuestra verdad que sí, popularidad se construye con el tiempo. yo vi algunas de hace años que me encantaron. Así que sí, doy fe que uno sigue viendo algunas cada tanto. Sí. Perfecto, entonces bueno, yo quería agradecerte No, muchísimas gracias a vos por la invitación. y esta es una conferencia que la habíamos planeado hace 2 años y con Sí. un año de anticipación y claro, la hemos tenido que postergar ya 3 veces, así que estoy feliz de finalmente que lo lográramos ejecutar. Y Y bueno, sí. quería invitar a las personas que están viendo esto en vivo, que la próxima conferencia es de Carolina Lamarche, el día 10 de junio, y no va a ser a esta hora de las 7, sino que va a ser a las 11:30. Como sucede con los autores que se conectan desde Europa, ella en este caso desde Bruselas, que lo hacemos a las 11:30. Así que muchas gracias, Mercedes. No te pregunté, ¿dónde estás ahora? No, yo no Estamos pregunto esto porque uno asume, en Nueva como si York. estuvieras en mi pantalla. ¿Dónde Sí, estás? en mi estudio en Nueva York, en casa.
Ah, muy bien. Entonces te saludo desde mi escritorio aquí en Santiago de Chile. ¿Ah? Ah, Un abrazo del un corazón abrazo, y gracias, muchas gracias. Muy generoso cariños a de tu todos, parte. gracias Hasta a luego. ustedes.